Hola amigos, bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Hacemos una webserie, el podcast sobre producción audiovisual y arte en la red. Ayer comencé esta serie de capítulos dedicados a los colores de Venezuela, hablando de Francisco de Miranda, que podría decirse que es el alfa, el origen de Venezuela. Y si Francisco de Miranda es el alfa, Ruth Díez muchas veces es el omega. El omega, porque una de las últimas imágenes que nos llevamos de Venezuela, sobre todo si salimos por Caracas, nos vamos de Venezuela por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que está en Maiquetía, que es una ciudad en la periferia de Caracas, alrededor de una media hora de Caracas está, y es uno de los aeropuertos más utilizados, por ejemplo, para volar a Europa. Si salimos por ahí, una de las últimas imágenes que nos llevamos de Venezuela son las obras de Carlos Ruth Díez. En el suelo hay una obra inmensa de este artista venezolano que se llama Cromo Interferencia, Ambientación, Color Aditivo. Es también una de las fotografías típicas que suele hacerse la gente al salir de Venezuela, fotografiarse los zapatos sobre esta obra de Cruz Díez. Y ahora que, dadas las circunstancias de Venezuela, mucha gente desgraciadamente tiene que emigrar de allí, se ven en muchas redes sociales estas fotografías. Pero no solamente en el aeropuerto, también paseando por Caracas vemos varias obras de este autor. Una de las más imponentes es la Fisiocromía homenaje a Andrés Bello. Está en la Plaza Venezuela y rodea la estatua, el homenaje a Andrés Bello. Que Andrés Bello es otro de estos venezolanos desconocidos en España, pero fascinantes en su vida y en su obra, ya que aquí apenas lo conocemos de referencia por la Universidad Católica Andrés Bello. Sin embargo, es uno de los grandes humanistas de la hispanidad. Es un gran enamorado de nuestra lengua. Escribió una gramática, escribió también una breve historia de Venezuela. Acercó autores europeos al público venezolano, como Ovidio, Horacio, Homero. Fue profesor de Simón Bolívar. Y al igual que él, y al igual que Francisco de Miranda, también participó en la independencia de Venezuela respecto a la corona española. Muy cerquita de allí, también en la Plaza Venezuela, podemos ver una obra de Carlos Cruz Díez, que son las puertas de la Torre Previsora. La Torre Previsora es un rascacielos enorme, son 24 plantas, que es la sede de los seguros La Previsora, que es la compañía de seguros líder en Venezuela de capital venezolano. Es la segunda en el ranking, pero la primera de capital venezolano. Que este sería también uno de esos elementos característicos de Venezuela, o por lo menos de Caracas, sería la cantidad de rascacielos que tiene. Es una imagen imponente pasear y ver que hay como 40 o 50 rascacielos de más de 100 metros. Carlos Cruz Díez, al igual que Francisco de Miranda, viene a Europa y sufre una epifanía. Aquí descubre un cambio cromático respecto a su país de origen, un poco lo que comentaba ayer, de esa diferencia que encuentra un europeo cuando llega al Caribe, que es ver una gama cromática desconocida en Europa. Pues del mismo modo, cuando llega un caribeño a Europa, también se encuentra el efecto contrario, pero es el mismo, que es que los colores de allí son diferentes a los colores de aquí. Tal es la influencia que tiene Europa en la obra de Carlos Cruz Díez, que lleva viviendo aquí, vive en París, desde 1960. Aunque hay obra suya a lo largo de todo el mundo y también ha expuesto en prácticamente todo el mundo. Su obra se caracteriza por tener unas figuras geométricas simples, sobre todo líneas rectas paralelas, que componen un espectáculo visual que va modificándose respecto al observador a medida que se va moviendo en el espacio. Bien cuando rodeamos una obra, o bien cuando nos movemos, nos acercamos, nos alejamos, vamos de forma paralela a la obra. Aunque los colores sean los mismos y aunque las formas sean las mismas, nuestro cerebro percibe de forma distinta esa obra. Es muy difícil narrar una obra artística. Y sobre todo para ustedes que están oyéndolo, la experiencia de vivir una obra de arte no se puede comparar con que alguien te la narre. Y sobre todo en el arte cinético. La cinética, que en física es la rama que estudia el movimiento, en el arte son pinturas o son esculturas que producen en el observador
una impresión de movimiento. Generalmente se utiliza arte cinético para la escultura y arte óptico u op art en la pintura, aunque básicamente es lo mismo. Es un arte que necesita un estudio previo enorme en cuanto al análisis, a la composición, a la distribución de los colores, muy superior a lo que tienen otras corrientes estéticas. Esa unión que hay entre la obra y el espectador, esa obra evolutiva que libera al color de la forma, permite que cada vez que ves una obra en un momento distinto, por ejemplo, de iluminación, sobre todo las que están en la calle, se ve muy claramente, no es lo mismo el amanecer que el anochecer, que el mediodía, también a medida que nos vamos moviendo, percibimos nuevas formas, nuevas sensaciones, nueva composición. Para esto, Carlos Cruz Díez ha tenido que investigar muchísimo, ya que él quería inventar un lenguaje nuevo. Él había trabajado como ilustrador, como diseñador gráfico, había trabajado en publicidad, y para crear ese nuevo lenguaje estudia a grandes científicos, estudia la física de la luz, estudia cómo recibe esa luz el ojo, cómo el cerebro compone las formas, las figuras, cómo analiza los colores, y esto le lleva a estudiar a Goethe, también otro paralelismo con Francisco de Miranda, estudia también a Newton, estudia a Edwin Land, que es el inventor del primer filtro polarizador sintético, y luego fundó Polaroid. Y una vez que ha investigado y que ha estudiado esos componentes físicos, esos componentes médicos, ese conocimiento de cómo el ser humano percibe la luz y los colores, al desarrollar su obra, se encuentra con que tiene que inventar también sus propias herramientas. Un pintor que pinta con los mismos pinceles, con los mismos óleos, con los mismos lienzos que otro pintor, al final, aunque pueda tener técnica distinta, el acabado suele ser muy parecido. Lo verdaderamente revolucionario de Carlos Cruz Díez es que es un investigador. Más que un artista, es un investigador. Es un investigador, ya digo, a dos fases. La fase previa de preparación, en la cual analiza y se basa en la ciencia, y luego la fase de elaboración, en la cual inventa sus propias herramientas para poder llevar a cabo esa obra. Experimenta con distintos materiales, con cartón, con plástico, con metales, inventa aparatos para poder colorear esas superficies. Tiene que inventar también incluso la máquina dobladora del aluminio para que cumpla específicamente las necesidades del artista. Yo siempre he admirado a este tipo de gente. Bueno, de hecho, quienes hayáis escuchado este podcast desde el principio, empecé hablando de Valerio Lázarov, he hablado de Richard Dawkins, de Francisco de Miranda, ahora de Carlos Cruz Díez. Este tipo de personas que no se limitan a repetir lo que se ha hecho hasta ahora, sino que van un paso más allá y unen la ciencia con el arte. No puede existir un arte creíble sin basarse en la ciencia, ni una ciencia que llegue a la gente que no se base en el arte. Entiendo que esto es muy complicado. Hay que tener una predisposición previa para poder ser tan disciplinado como para poder estar en constante investigación, en constante estudio, en constante aprendizaje. Es mucho más fácil ir a clase, que te cuente una historia al profesor, la memorizas, llegas al examen y bueno, si has sido capaz de memorizar el 100%, pues sacarás un 10, y si has memorizado un 80% de las cosas que te han contado, pues sacarás un 8. Pero este perfil de personas es las que hacen que, gracias a su evolución personal previa, el arte evolucione también. Y gracias a su evolución personal y gracias a su forma de hacer evolucionar el arte, también evoluciona la sociedad. Ya digo que no es fácil y que hace falta tener una predisposición previa, pero ya el pequeño Carlos Cruz Díez, cuando era niño y estaba ahí en La Pastora, en Caracas, iba de pequeñito a la fábrica que dirigía su padre de botellas, y se entretenía viendo pasar la luz por las botellas y viendo los efectos que tenía la luz cuando atravesaba el cristal.
por ejemplo, también otra anécdota que cuenta el propio Cruz Díez, que a sus padres le decían que el niño, pues, en clase no atendía, estaba todo el día dibujando y pintando con su caja de creyones. Los creyones, como le llaman en Venezuela, las pinturas de cera. Entonces su pasión por el arte, su pasión por aprender, por investigar nuevas cosas, también tuvo su apoyo por parte de sus padres. Eso también es muy importante. Los padres, desde el primer momento que les dijo quiero ser artista, le apoyaron y le permitieron que siguiese formándose como artista e investigando nuevos campos. Y ahora, que ya tiene 94 años, y después de todo lo que ha vivido, todo lo que ha estudiado y todo lo que ha hecho, nos sirve como referencia a muchos en una doble vertiente. Lo primero, en el esfuerzo y en el afán de investigación y de superación. Y lo segundo, como punto de partida para aprovechar todo ese conocimiento previo, todo ese conocimiento que ha dejado Carlos Cruz Díez para seguir trabajando a partir de ahí. Por eso, y aunque ya no quiero alargarme más en el capítulo de hoy, seguiré hablando en posteriores capítulos de aspectos mucho más concretos del legado que nos ha dejado Carlos Cruz Díez.